mucho por interrumpir tu programa favorito, pero noticia de última hora. El gigante de la G de Estados Unidos ha comido la manzana. Compra Apple. Así de sencillo se lo contamos en su diario de confianza. Una auténtica locura. Los mercados se han vuelto locos. Actualización de Dow Jones. Google, Apple se unen para crear el gigante tecnológico, por Josie Rose. En un movimiento sorprendente para todo aquel que esté vivo, Google dijo que comprará Apple por 9 billones de dólares. El director ejecutivo Larry Page tuvo charlas secretas con el ahora fallecido Steve Jobs en 2010 para firmar el acuerdo. El acuerdo se espera cerrará mañana, dará a cada accionista de Google 9 partes del stock de Apple. Por supuesto, Google tomará el control de los lujosos despachos de Apple. Los empleados de Google dijeron yay. Esto será coña, será broma, sobre todo hoy que es 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Casi cuela. Un momento. La fecha no es de hoy. 10 de octubre del 2017, copyright de Dow Jones. Esta es la página, es un comunicado oficial de Dow Jones. Esto es muy gordo, ¿eh? Esto es muy gordo. Mis suscriptores tienen que saberlo. Vale, queridos suscriptores míos, sinceramente no sé cómo hacer este vídeo. Lo que ha pasado hoy es muy extraño, no sé ni por dónde empezar. Así que iré al grano. Google, el gigante tecnológico de Estados Unidos, que está en auge, ha comprado a su máximo competidor, a Apple, ¿sí? Así de loco, increíble, pero cierto, que no os lo creéis. Tenemos dos pruebas. Para empezar, la propia bolsa de Nueva York, Dow Jones, ha mostrado esto y miles de acciones han sido vendidas y compradas en cascadas, literalmente. Y la segunda, el propio Benjamin Mayo en su Twitter lo ha puesto, trabajador de Apple importante. Así que sí, tenemos noticia y es oficial. Google, más que comprar, digamos que se ha unido con Apple. Una auténtica pasada. Y la verdad es que ha sido todo, pues, sorprendentemente en secreto. Llevan haciéndolo desde octubre de este mismo año, hace ya unos 3 meses aproximadamente. Y vaya si es importante esta noticia. Y os preguntaréis, ¿vale? Pero ¿han mostrado ya cuáles son los planes de futuro? Porque si fue en octubre, ¿por qué lo traes hoy? Pues porque hoy han mostrado realmente cuál va a ser la hoja de ruta. Lo que van a hacer, lo que repercute a nosotros, a la tecnología en general. Esta unión tan importante. En tema de telecomunicaciones, servicios y tal, no han mostrado mucho. Han ido a lo importante, los 3 pilares fundamentales de, bueno, personas como nosotros. ¿Cómo sería el apartado de ordenadores? En el caso, pues, de Apple con los Macs y Google, que sería, pues, nuevo en este apartado. Después, los iPads, que tienen mucho que decir en este futuro. Y lo más importante quizás para todos nosotros, los smartphones. Y ojito,
Comencemos por los Macs. Según parece Google, pues está realmente contento con lo que ha hecho Apple con los Macs. Con razón lo ha hecho. Es un negocio muy rentable, que funcionan bien y a la gente les gusta. Es por esto que Google parece ser que no va a tocar nada. Básicamente va a facilitar el uso de la nube, más que la nube pues normal, digamos, de Apple, iCloud. Sea más todo compatible, más sencillo, más rápido con todos los servicios, la nube y todo de Google. Que es sin duda un apartado que, oye, puede venir muy bien. Mucha gente, sea pues usuario de iPhones, de Android, de lo que sea, usa muchísimo Gmail, Google Maps, Google Chrome y por toda esta integración puede ser muy buena, aunque por lo demás parece que no va a tener, digamos, mucha más importancia, más allá de que puede ser que por este movimiento los Macs bajen de precio y aparezcan también nuevas gamas, algo más de entrada, por así decirlo, así que genial. Siguiente punto, los iPads. Para muchas personas, con bastantes distancias, pero básicamente es cierto, un iPad es un iPhone más grande, que no llama porque tiene iOS y poco más. Entonces parece ser que Google aquí sí va a meter mano con su proyecto, pues Fucsia OS o Andrómeda o como lo queráis llamar. Va a hacer una especie de combinación en los iPads para que tengan pues una diferencia importante entre un smartphone y un ordenador. Una movilidad más versátil, más rápida y más intuitiva. Y según parece va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar para hacer competencia directa completamente con Microsoft. Quitarse los iPads que tienen iOS y competir de tú a tú con la Surface que tiene un sistema operativo de sobremesa. Lo cual puede ser una noticia muy, muy buena. Que seguramente no sea pues Mac OS lo que tenga de sistema operativo, ya que sería una especie de versión dentro de unos cuantos años, según dice ser, por parte de Google para hacer un iPad pues como sobremesa, portátil a lo extraño, que bueno, pinta muy bien. Y vamos a lo importante, lo que quizás todos estéis deseando saber. Los smartphones, Google Pixel, los iPhones, posiblemente de lo mejor del mercado. ¿Cómo va a quedar todo esto? Pues en una combinación increíble. Supongo que viste en los últimos años cómo Google hacía una especie de tendencia a, sí, yo tengo Android, pero mi Google Pixel va a tener funciones exclusivas. Por ejemplo, pues tenemos el Google Assistant, que salió pues unos meses antes para los Google Pixel que para otros smartphones. Hacer un sistema un poquito más cerrado. El launcher era distinto al de Android normal. Entonces, parece ser que lo que va a hacer Google es pues seguir con Android, pero hacer un Android exclusivo que mezcle las patentes y los datos que tiene Apple en iOS para basarlo a Android, una mezcla entre los dos, para ofrecer la libertad, la fluidez, todo lo genial de cada sistema y hacer el sistema operativo definitivo. Y si ya para empezar Google lo hace muy bien, muy muy bien con sus cámaras en sus smartphones y en cambio Apple lo hace genial con las pantallas y diseños, imaginaos qué maravilla puede salir de aquí. Y lo más importante es que es broma. Es broma. Lo siento, imagino que hasta aquí se habéis llegado, pues no os lo habréis creído porque sabréis que Google y Apple cómo se van a unir. Pero bueno, es broma y lo aclaro en este vídeo porque el año pasado hice uno parecido y la gente se enfadó mucho. Se enfadó un montón, a ver, que es broma, ¿sabes? Que no pasa nada. La gente se enfadó un montón. Manu, tío, ¿esto qué es? ¿Qué me estás contando? No sé qué, no sé cuánto. Pues es broma. Ni Google ni Apple se van a unir, ni mucho menos. Pero lo importante de este vídeo es que el día 10 de octubre la gente pensó que sí. Lo que he visto antes en los twitters, que he puesto antes, en las fotos de Twitch y tal, en las páginas web, en lo de Dow Jones, lo peor es que es completamente cierto. Y esta noticia salió ese día, yo me la guardé, no hice ningún vídeo, y la aproveché para este vídeo del pues, el Día de los Inocentes. Y sí, el día 10 se filtró una noticia que pues era falsa, obviamente, pero como he leído antes, según esto, pues Larry Cooper, esto como se llamara, habló con Steve Jobs antes de que muriera, para que cuando ella muriera, pues se unieran las dos y hacer un gigante tecnológico. Y la gente, pues, se lo creyó y un montón de, pues, accionistas, de, no sé, de brokers, o como se llamen, que tampoco estoy muy metido en este tema, empezaron a comprar compulsivamente acciones de Apple. Ese día Apple subió las acciones un montón, porque claro, se unen dos potencias gigantes de internet y hacen una bestia. Entonces la gente, pues, se lo quería comprar. Y lo peor, mostró que la energía artificial tampoco está a día de hoy pues para sustituir 100% a una persona. Porque ese día muchas, pues yo qué sé, inversores o como sean, tienen, digamos, programas de energía artificial que compran según el mercado, como vaya variando. Y se movieron, como dije, de acciones ese día increíblemente. Como digo, es una broma obviamente, pero ¿no estaría guay unir Google y Apple como lo he dicho? Hacer unos smartphones tan buenos como un Google Pixel con todo lo bueno, un iPhone con todo lo bueno y hacerlo uno definitivo. Sería una pasada. Seguro, muy cercano al iPhone perfecto. Al smartphone perfecto. Nada más, hasta aquí la broma del día de hoy. Espero que
hayáis llegado hasta aquí y sepáis que es broma, no me digáis en los comentarios, oh, es fake, mentiroso, tío, un poquito de humor, que estamos a 28 de diciembre, que en unos días se acaba el año, ¿sabes? Que hay que ser feliz. Y nada más, este año pues me he controlado un poquito porque el anterior hice un vídeo de 10 minutos entero diciendo una broma gigante que era una gilipollez, pero la gente se la creyó y después me sentí un poquito mal. Aquí ya no, lo digo, es una broma, no ha pasado, pero oye, curioso que pudo haber pasado de verdad y la gente se lo creía, que es lo importante. Así que nada más, hasta aquí el vídeo del día de hoy con los comentarios. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Si vienes este día del año pasado, ¿te acuerdas de ese vídeo? ¿Cuál te ha gustado más? ¿El anterior o este? Ya te digo, si lo quieres ver, te lo dejo por aquí. Ya me dices, son 10 minutos, pero valen su peso en oro. No valen desde luego. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, dale un like si te ha gustado, puedes seguirme en redes sociales y suscribirte si no lo estabas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.